Hola, ¿cómo están? La Asociación Chilena de Seguridad, fiel a su objetivo de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, continúa desarrollando una serie de eventos digitales. Durante estas últimas semanas hemos desarrollado una serie de eventos de especialidades técnicas. En este caso, hoy nos convoca la temática de sílice. El objetivo de este evento digital es informar a las empresas adheridas a la Asociación Chilena de Seguridad sobre cómo dar correcto cumplimiento al protocolo sílice, mostrando buenas prácticas implementadas. Además, informar sobre la posibilidad de solicitar asesoría personalizada, asesoría remota personalizada. Nuestra relatora en el día de hoy es María Cecilia Acuña, especialista en ingeniería industrial de la Asociación Chilena de Seguridad, ingeniera civil químico, experta profesional en prevención de riesgos, magíster en gestión y ordenamiento ambiental. Tiene 20 años de experiencia en prevención de riesgo y 8 años de ellos en la higiene industrial. Antes de comenzar, les quiero comentar que durante la presentación de María Cecilia tendremos el chat disponible para sus preguntas, las que contestaremos al final, al terminar esta actividad. María Cecilia, adelante. Buenas tardes a todos los que hoy día nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad remota en la que queremos reflexionar con ustedes respecto de la implementación del protocolo de sílice. A comenzar, vamos a revisar en esta jornada los elementos básicos del sistema de gestión que propone el protocolo a través del sistema de gestión de la OIT y también vamos a revisar algunos elementos del sistema y aquellos aspectos que durante nuestra experiencia en la asesoría de las empresas nos hemos dado cuenta de que es necesario profundizar. Vamos a iniciar revisando los aspectos que tienen que ver con el sistema de gestión. Para eso, quiero comenzar esta presentación reforzando el principal objetivo que tiene el Plan ESI. Desde el año 2007, cuando tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo adoptaron digamos, el Plan ESI, entonces se creó la instancia de empezar como país a preocuparnos a través de una serie de estrategias sobre la enfermedad silicosis que estaba generando tanto daño en las personas que trabajaban expuestas principalmente en las faenas mineras. ¿Ya? Para eso, el año 2009 en Antofagasta se creó el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis de aquí al 2030. Ya estamos a 10 años de cumplir esta meta. Llevamos hasta el minuto 11 años en los cuales se han elaborado distintas instrucciones a partir del Ministerio de Salud. Nosotros como organización también hemos preparado materiales de apoyo a las empresas con el propósito de que se haga un mejoramiento en relación a la gestión de la exposición a sílice. Y quiero hacer especial mención al documento que establece la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde propone una metodología para poder gestionar el riesgo de exposición a sílice a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que plantean estos sistemas de gestión y por qué son importantes para poder gestionar el riesgo de exposición a sílice? Bueno, primero que nada, es importante señalar de que estos sistemas de gestión, dentro de lo que señala el protocolo como obligaciones, están establecidos para aquellas empresas que tienen 50 o más trabajadores en su conjunto, incluyendo trabajadores propios y trabajadores contratistas. Sin embargo, el plan de gestión que correspondería a estos mismos elementos, sin considerar la política, es algo aplicable para todo tipo de empresa independiente de su número de trabajadores. Pues bien, aquí podemos ver de que este sistema de gestión está basado en la metodología
de mejoramiento continuo que probablemente muchos de ustedes conocen a través de la implementación de normas ISO. Esta metodología lo que busca es que nosotros hagamos de una manera planificada y previa a las condiciones de exposición un análisis de nuestra empresa y de las actividades que produce la exposición a sílice para finalmente tener una planificación que nos permita anteponernos a las condiciones de exposición y de esa manera hacer un control efectivo. Además de esto, este sistema lo que busca es que uno pueda hacer una revisión de la gestión que se está implementando con el propósito de ir haciendo un mejoramiento que nos permita ir reduciendo las condiciones de exposición y así de esa manera lograr lo que el Plan ESI nos pide, que es disminuir la incidencia y la prevalencia de la silicosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto hoy día en las empresas? Que en general la mayor parte de los sistemas que están implementados tienen muy bien desarrollados los puntos 2 y 3. Algunas de ellas cuentan con política, los que tienen planes de gestión no la tienen, pero sí declaran el compromiso, digamos, con los elementos del Plan ESI. Y en lo que hemos visto que hay debilidades es en general en los puntos 4 y 5 que tienen relación con la revisión del sistema para lograr un mejoramiento continuo. Pues bien, revisemos algunos elementos de lo que aquí está señalado. Vamos a partir con la primera parte que corresponde a la organización del sistema. Como ustedes pueden ver, la organización del sistema significa que ustedes miren su empresa y puedan partir en general, lo mejor es mirar el organigrama. Cuando uno mira el organigrama, como este dibujo que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, pueden observar de que hay distintos niveles dentro de una organización. Están los trabajadores que ejecutan, digamos, las tareas, la línea de supervisión y normalmente los decisores, que son personas que están de nivel ejecutivo o jefatura, que organizan, digamos, la gestión dentro de la empresa. Pues bien, cuando uno está planteando la necesidad de controlar el riesgo de exposición a sílice, es necesario nominar un líder para esta gestión. Y como en toda organización, el líder es aquel que puede, a través de su gestión, reportar al nivel gerencial. Y aquí recordemos que la responsabilidad del riesgo está alojada en el empleador. A través del artículo 184 del Código del Trabajo. Por lo tanto, quien represente al empleador dentro de la organización debiera ser el líder también respecto de la gestión para controlar en la exposición a sílice. Si bien esta persona no necesariamente tiene que ser una persona del área, como podría ser alguien del área de prevención de riesgo o de calidad o de medio ambiente. Puede ser de nivel ejecutivo que a su vez cuente con el apoyo de un equipo técnico que le permita en el fondo gestionar el riesgo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un líder que esté a este nivel? Que evidentemente cuando hay que tomar decisiones necesarias, como por ejemplo la inversión en medidas de control, la modificación de los procesos, el cambio de algún insumo, claramente es mucho más fluido tomar decisiones mientras más arriba esté el liderazgo de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Por otra parte, es importante trabajar en equipo y aquí queremos hacer énfasis en un elemento que es muy importante y que el nuevo estándar OSAS también hace referencia a ello, que es la participación. El trabajo en general de la gestión de seguridad y salud, no solamente para sílice, sino que para todos los agentes de riesgo, es importante que esté alojada en grupos de trabajo o equipos de trabajo donde estén las partes interesadas. Entonces es importante que ustedes identifiquen dentro de la empresa aquellos grupos de trabajadores que representan a los demás y obviamente a los expuestos, como por ejemplo el comité paritario en aquellas empresas que deben constituirlo, o los grupos como por ejemplo los sindicatos u otro tipo de agrupaciones que tengan las empresas. Mientras más participación existe en el proceso de identificación, evaluación y control, este va a ser mucho más efectivo. ¿Ya? Y el tercer elemento que es importante considerar es asignar responsabilidades a la línea operativa. Claramente, aquí todos en alguna oportunidad hemos conversado sobre el concepto de trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es una instancia en la cual toda actividad que desarrolla el trabajador
se considera dentro de un todo. Vale decir, así como se considera la actividad propiamente tal, como por ejemplo estar haciendo, preparando hormigón para hacer una losa, así como también se considera la provisión de los elementos de protección personal, la capacitación del trabajador previo al inicio de la tarea y la gestión del riesgo propiamente tal en el área, por ejemplo, a través de un sistema de extracción, de humectación, etc. Todos los elementos que componen un trabajo constituyen entonces un trabajo completo y no están establecidos, digamos, para estamentos diferentes. Es frecuente todavía ver en las empresas, nos encontramos con que hay ciertas acciones que tienen que ver con seguridad y salud, como por ejemplo la capacitación, la provisión de elementos de protección personal e incluso el control del riesgo en terreno, que está a cargo exclusivamente de los expertos en prevención de riesgo. Probablemente ustedes han podido observar en algunas organizaciones donde el trabajo no se ejecuta si no está el experto en prevención de riesgo al lado de la faena. Pues bien, el éxito en general de la gestión correspondiente a SILICE y a los otros agentes de riesgo radica principalmente en que la línea operativa sea la dueña del riesgo también y por lo tanto esté asesorada por los equipos técnicos como los departamentos de prevención de riesgo de seguridad y salud y puedan ser ellos en el fondo, ojalá tuvieran también indicadores de desempeño que estén asociados al control del riesgo en su área. Finalmente, si ustedes lo piensan, las fuentes de exposición, por ejemplo, en una planta de procesos, pensemos en una planta de áridos, una planta de cemento, una faena minera, la fuente que genera el polvo que contiene sílice finalmente es del área de operaciones. Por lo tanto, el control de la exposición en la fuente también tiene que ser parte de su gestión. El segundo elemento que es importante considerar en esta organización del trabajo es la capacitación. Y aquí solamente quiero mencionar tres elementos que hemos visto que es importante considerar. Primero, los registros de capacitación en general tienen abundancia de temas y con ello me refiero a que un registro de capacitación puede tener entre 10 y 15 temas, incluso a veces más, entre los que son la ley, los procedimientos específicos, protocolos BINSAL, o sea, abundan en temas y sin embargo no especifican el tiempo utilizado en cada uno de estos temas. ¿En qué se traduce esto? En que normalmente estos registros contienen un tiempo total, por ejemplo, 20 minutos, una hora, dos horas. La pregunta que normalmente se hace la autoridad cuando observa estos registros es, bueno, ¿cómo es posible que se hayan abarcado 20 temas o 15 temas en solo 30 minutos? Para corregir esa posible desviación, es importante que ustedes planifiquen todo tipo de actividades de capacitación. Por ejemplo, difusiones de protocolos, capacitación para dar cumplimiento a la obligación de informar, capacitaciones específicas, como por ejemplo uso de extintores, etc. Todas aquellas actividades de capacitación requieren como requisito que se defina un temario con tiempos asociados. Por ejemplo, vamos a hablar de los aspectos legales y en eso vamos a tomar 5 minutos. Luego vamos a hablar de los protocolos y en eso nos vamos a tomar 15 minutos, etc. ¿Ya? Esta diferenciación en los tiempos no solamente es importante para dar cuenta de cómo está distribuida la capacitación, sino también es relevante para aclarar cuál es, en el fondo, la profundidad que se le está dando a cada uno de los temas. Otro elemento que es importante es que el protocolo de sílice establece obligatoriedad respecto de la difusión a lo menos de tres elementos. Primero, la difusión del protocolo. Segundo, la difusión del sistema de gestión o plan de gestión según sea el caso. Y en tercer lugar, la difusión del programa de protección respiratoria. Sin embargo, hay una serie de otros elementos que es necesario difundir y en otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de explicar cuál es la exposición a ruido o a sílice o a cualquier agente, entonces en esos casos es necesario capacitar. Capacitar significa habilitar una competencia en el trabajador para que sea capaz de controlar el riesgo cuando está desarrollando su trabajo. En ese sentido, es importante
que ustedes dentro de sus programas de capacitación establezcan una diferencia entre aquellos elementos que constituyen difusión, los que son capacitación y, en tercer lugar, los que son entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento en el uso de la protección respiratoria, ¿ya? Un entrenamiento es eminentemente práctico y lo que busca es generar una destreza. Separando estos tres elementos y ajustando los tiempos adecuados, entonces efectivamente podremos utilizar esta medida administrativa como una herramienta de control del riesgo, ¿ya? En estos tiempos, así como hoy día lo estamos haciendo nosotros, es importante incorporar metodologías a distancia. Hemos tenido la oportunidad de observar en algunas empresas cómo las metodologías a distancia les han resuelto el problema de llegar a los trabajadores con la difusión o la capacitación. A través de videos, por ejemplo, algunas empresas están grabando videos con la capacitación y los ponen a disposición de los trabajadores para que ellos los puedan observar de manera asincrónica. Así como también hoy día existen formularios en línea que permiten entregar un reporte al trabajador respecto de la capacitación, así como también incorporar evaluaciones que nos permitan verificar que el trabajador logró los contenidos necesarios. La capacitación sigue siendo un elemento muy importante y tenemos que adaptarlo a los tiempos que hoy día estamos viviendo. El tercer elemento que es importante señalar es respecto de la documentación. ¿Y qué hemos observado en este caso? La documentación, que es el respaldo de la gestión, hemos podido observar que en algunos casos la documentación no está disponible por diferentes circunstancias. Una de ellas, que probablemente sea la más compleja, es cuando existen cambios en las personas que tienen a cargo la documentación. O bien porque la persona que tiene a cargo la documentación puede tomar sus vacaciones o puede estar con una licencia médica, o bien hoy día ustedes ven que las personas incluso están trabajando en turnos de 14x14, entonces podría no estar disponible. Esto complica, digamos, las posibilidades de demostrar la gestión cuando estamos hablando, por ejemplo, de una fiscalización o de un requerimiento de la autoridad. Entonces, es importante considerar para todo tamaño de empresas la independencia del almacenamiento de la información respecto de las personas que tienen que gestionarla. Este almacenamiento independiente, por ejemplo, puede ser a través de un SharePoint, puede ser a través de una nube, puede ser a través de un repositorio particular que tenga la empresa en un servidor. Esto tiene dos beneficios. En primer lugar, tenemos que considerar de que eso va a permitir tener acceso a la documentación independiente de las personas que la gestionan. En segundo lugar, también nos va a permitir mantener documentación disponible que se encuentre vigente. También es frecuente que nos encontremos con que hay uno o dos documentos que representan, digamos, por ejemplo, dos sistemas de gestión o dos planes de gestión y no tenemos claridad de cuál es el que está vigente. Otro elemento de éxito en la gestión de la documentación es la estandarización de los registros. Y aquí vemos que con éxito se ha logrado en el caso de las empresas que tienen, además, son empresa principal y tienen empresas contratistas. O bien en aquellas empresas que tienen múltiples sucursales distribuidas en diferentes regiones. En estos casos, la estandarización de los registros permite llevar una gestión mucho más ordenada y lograr consolidar luego la información y tener reportes de una situación general, como por ejemplo, estandarización de los registros de capacitación, estandarización de los registros de inspecciones, donde podemos revisar a lo mejor 10 elementos y luego de eso poder tabularlos y poder conocer cuáles son las principales brechas. ¿Ya? En la presentación que ustedes se les va a hacer entrega posteriormente, ustedes pueden observar que al lado de cada uno de estos elementos hay un tablero que tiene un visto bueno. Y le he puesto tableros en varias partes de la presentación para que ustedes luego, determinada esta actividad, revisen la documentación de su sistema de gestión y verifiquen que contienen los elementos que vamos a conversar en esta oportunidad. ¿Ya? Pues bien, revisemos ahora cuál es el flujo. Y aquí
Lo vamos a revisar de manera general porque todas las organizaciones que tienen hoy día efectuadas sus evaluaciones cualitativas o cuantitativas deben ordenar la información de manera de tener el flujo que ahora estamos mostrando en pantalla. Partiendo por el registro de peligros. En algunos casos este registro de peligros se le denomina MIPER y en otros casos puede ser una tabla o incluso un Word, donde se registran los peligros asociados a las actividades. Toda empresa, independiente de su tamaño, de su complejidad, de los riesgos, puede optar por tener un registro de peligros donde ordene principalmente las actividades que desarrolla la empresa, los puestos de trabajo que ejecutan estas actividades y valorice el riesgo a través de la metodología más simple que es el BEP. ¿Ya? En segundo lugar, cuando ya tenemos, digamos, una identificación propia de la empresa del perfil de riesgos asociado a la exposición a Siles en este caso, entonces nos ponemos en contacto con el organismo administrador y procedemos a organizar en conjunto una evaluación cualitativa. En la evaluación cualitativa se hace el reconocimiento de esta condición y se permite establecer una planificación para poder hacer una evaluación posteriormente de tipo cuantitativa. En la evaluación cuantitativa, que luego vamos a profundizar, es el elemento que determina el nivel de riesgo asociado a cada uno de los puestos de trabajo y además determina el grado de exposición que luego va a permitir aplicar los exámenes de salud para establecer la vigilancia médica. Por lo tanto, la evaluación cuantitativa constituye un elemento articulador del sistema y por lo tanto tenemos que preocuparnos de que esté bien ejecutada, ¿ya? La evaluación cuantitativa también nos da las medidas de control a través de los informes técnicos, donde las medidas de control son las que permiten controlar a su vez cuáles son las fuentes que están generando la exposición a Siles. Una vez que ya tenemos el informe técnico y hemos implementado las medidas de control a través de un plan de trabajo, entonces procede una tercera intervención que se hace conjunto con el organismo administrador, que es la verificación y control de las medidas que están señaladas en el informe. Esta verificación y control permite darle cierre al informe técnico y nos genera un loop en el fondo en el cual vamos a hacer, a partir de la verificación y control, una nueva evaluación cuantitativa y así sucesivamente en ciclos continuos hasta que logremos reducir el nivel de riesgo asociado a los puestos de trabajo que han sido evaluados. ¿Ya? Ahora, hago una mención especial a la vigilancia de la salud. Y aquí ustedes van a tener disponible un informe genérico donde se les va a entregar un reporte de tipo estadístico de los trabajadores que han sido evaluados. Y aquí es importante señalar que la evaluación de la salud va a darnos un input para poder mejorar nuestra MIPER o registro de peligros. Dando cuenta de, por ejemplo, ¿cuáles son los trabajadores que han resultado alterados? ¿O cuáles son los trabajadores que han tenido un aumento de daño o una mantención del daño? Ese resultado debiera permitir modificar el registro de peligro. Aquí yo les pido que ustedes revisen su informe genérico y entonces luego revisen su registro de peligro para ver si el resultado que tienen para los puestos de trabajo evaluados en el informe de vigilancia es coherente con la evaluación del riesgo que ustedes tienen en la matriz. De igual forma, tienen que hacerlo con la evaluación cuantitativa. El nivel de riesgo que está señalado en la evaluación cuantitativa debe ser coherente con el registro de peligros que ustedes tienen disponible. Profundicemos un poco en la evaluación cuantitativa. Bueno, la evaluación cuantitativa se basa en la definición de grupos de exposición similar. Y en este sentido, nosotros podemos observar a partir de la matriz que es necesario entonces observar el proceso que ejecuta la empresa. Aquí en el lado derecho ustedes pueden ver que hay una pantalla, en la pantalla hay un diagrama de flujo de un proceso productivo. Lo que ustedes podrían hacer para mejorar, en el fondo, la identificación del riesgo es tomar
su proceso productivo, ya sea un producto o su servicio, y vaciarlo en un diagrama de bloques. Un diagrama de flujo, simple. Transformarlo en un diagrama tipo diagrama de flujo que a ustedes les permita colocar e identificar en este diagrama las materias primas o insumos, los productos intermedios o finales, los residuos, aquí especial atención a los residuos que contienen sílice, y usar el diagrama de bloques como una herramienta para visualizar en qué áreas, en qué puestos de trabajo está concentrada la exposición. Luego, esta información de identificación la traspasamos a la matriz para establecer con claridad, en el fondo, cuáles son las actividades que necesitan ser evaluadas. Desde este punto de vista, aquí es importante señalar que los puestos de trabajo hoy día en las empresas puedan responder a condiciones de tipo funcional, incluso a través también al nivel de perfeccionamiento que puede tener un trabajador. Por ejemplo, es posible que nos encontremos en una empresa con un maestro primera, maestro segunda y ayudante, por ejemplo, de obras civiles. Estos tres cargos, que si bien es cierto, tienen diferencia en su nivel de especialización, es probable que cuando nosotros observemos el trabajo en terreno, nos encontremos que estos tres trabajadores, si bien tienen leves diferencias entre las actividades que desarrollan, presentan una condición de exposición que es similar. Entonces, esta condición de exposición es la que va a determinar el nivel de riesgo que estos trabajadores tienen. Por lo tanto, podrían constituir un grupo de exposición similar. ¿Ya? Otro caso es también cuando estamos hablando de sistemas de turno. Muchas veces nos encontramos con trabajadores, por ejemplo, que hacen labores similares y que tienen turnos, por ejemplo, 5x2 o 7x7, hoy día incluso hay hasta 14x14, y estos turnos, el propósito que tienen es dar continuidad al servicio. Sin embargo, el tiempo que los trabajadores permanecen en una determinada actividad con exposición es similar y realizan actividades muy parecidas. ¿Podrían entonces dos trabajadores de dos turnos distintos constituir un grupo de exposición similar? Probablemente, porque el grupo de exposición similar tiene que ver con las condiciones de exposición. Si dos trabajadores, independientemente de que el nombre de sus puestos de trabajo sea diferente, realizan actividades similares en áreas similares y con los mismos materiales, entonces constituyen un grupo de exposición similar. Pues bien, revisemos entonces ahora qué pasa con estos grupos de exposición similar cuando nosotros hacemos la evaluación. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla la definición del nivel de riesgo. En la definición del nivel de riesgo nos encontramos que tenemos dos variables que tenemos que considerar. La primera es la concentración promedio ponderada. La concentración promedio ponderada, CPP, es el elemento sobre el cual nosotros tenemos injerencia dentro de la empresa. El LPP, que es el denominador, corresponde al límite permisible ponderado, que podría estar corregido por extensión de jornada y por altura geográfica. Es algo que está determinado por esos dos elementos y por el agente. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos modificar. Sin embargo, la concentración es el elemento principal en el cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Y por qué es importante? Porque este nivel de riesgo es el que, o este parámetro, es el que va a determinar el nivel de riesgo, el grado de exposición, incluso va a determinar el tipo de protección respiratoria que nosotros tenemos que utilizar. Por eso es importante de que esta razón entre la concentración promedio ponderada y el límite permisible sea calculada de una manera correcta y representativa de las condiciones de exposición que se observan en terreno. Para ello, ¿qué es importante? Y aquí les dejo una nota para revisar. Primero, cuando se organice una evaluación en terreno, esta debe tener las condiciones de exposición habituales y representativas que nosotros queremos reflejar a través de una medición de la concentración. En segundo lugar, es importante tener acceso a las áreas donde están los trabajadores, acceso me refiero para los especialistas del organismo administrador,
para que puedan supervisar el muestreo. Yo les puedo contar como anécdota que ya en dos oportunidades nos hemos encontrado con que los filtros, que ustedes pueden ver en el lado derecho, se ve el ciclón y el, digamos, el cassette blanco que ustedes observan, es el que colecta el polvo en fracción respirable, bajo 10 micras, por lo tanto un polvo que no se ve muy fino. Pues bien, me ha tocado en dos oportunidades que me han devuelto esos cassettes llenos de polvo visible. Por lo tanto, no es posible que un muestreo haya colectado ese polvo porque el ciclón que tiene el tren de muestreo se encarga de separar el polvo fino del polvo grueso. Entonces, ahí evidentemente hay una condición que es anómala, que pudo haber sido una manipulación del filtro, pero también una exposición involuntaria. ¿Cómo podemos saber si es lo que está ocurriendo en terreno? Bueno, la única manera es supervisando y para eso la empresa debe facilitar el acceso de los especialistas a terreno con el propósito de poder supervisar lo que los trabajadores están realizando y cómo está el tren de muestreo, ¿ya? El tercer elemento, que es importante, es informarle a los trabajadores de qué se trata el muestreo. Señalarles que el muestreo, lo importante que es para graficar de una manera, en un valor, poder señalar cuál es la cantidad de polvo fracción respirable, que es el que ellos no pueden observar, es el que representa su condición de trabajo. En ese sentido, es importante señalar que en ocasiones nos encontramos con que los trabajadores sienten de que deben exponerse excesivamente a polvo el día del muestreo para que se pueda evidenciar con toda claridad que ellos sí están expuestos, ¿ya? Entonces es importante darles un mensaje tranquilizador de que efectivamente si las condiciones son de exposición, el muestreo lo va a determinar, ¿ya? Y el último punto que es muy importante una vez que a ustedes les llega el informe es que ustedes lo revisen y lo analicen y vean si los resultados que se obtuvieron son coherentes con las condiciones reales que ustedes tienen en terreno. ¿Ya? Bueno, una vez que los informes están en la empresa, entonces corresponde la aplicación de las medidas de control. Y aquí es importante hacer una referencia a la jerarquía de las medidas de control. Esto siempre ha sido importante y lo que busca es que se ataque en primer lugar la fuente de exposición. Ustedes pueden observar que lo que habitual vemos en las empresas es el triángulo que está a su lado izquierdo, donde el peso del control sobre la exposición a sílice reside principalmente en los elementos de protección personal, en este caso en la protección respiratoria. Sin embargo, para que nosotros podamos efectivamente cumplir con los objetivos del Plan ESI de aquí al 2030, es necesario trabajar al revés, es decir, que los elementos de protección personal puedan controlar el riesgo residual que existe en la empresa luego de haber aplicado todas las medidas, primero sobre la fuente, que son las medidas de ingeniería, de sustitución o eliminación si es que es posible, luego los controles administrativos como la capacitación, los procedimientos, el control de la jornada. Y en último caso, una vez que hemos tratado de reducir la exposición a través de todos estos elementos, finalmente controlar el riesgo residual a través de los elementos de protección personal. Ahora, esto para poder aplicarlo es importante que nosotros pongamos de manifiesto la ejecución de las medidas de control. Y para ello algo que hemos visto ausente en general en la implementación del sistema de gestión es que las medidas de control no se traspasan luego a un plan de acción. Un plan de acción es una, como su nombre lo dice, una planificación sencilla que lo que busca es que nosotros tomemos las medidas de control propuestas, las analicemos, les asignemos un responsable, un tiempo de ejecución, incluso creo que es bien importante asignarle recursos también. ¿Por qué? Porque hay algunas que requieren recursos económicos y otros quieren recursos en HH. Por lo tanto, también es importante establecer para cuánto es lo que requerimos para poder implementar una medida. Revisen, por favor, en su sistema de gestión si tienen, a partir de los informes técnicos de evaluación cuantitativa de exposición a sílice, si las medidas de control han sido traspasadas a un plan de acción. Y si ese plan de acción
tiene revisiones y si se le ha dado cumplimiento 100%. Como les comentaba antes, nosotros luego hacemos una etapa de cierre del informe donde hacemos una verificación y control del cumplimiento de estas medidas. Veamos algunos ejemplos de medidas para que ustedes puedan tener una idea de lo que, de cómo se ha ido avanzando en realidad. Hoy día podemos ver en terreno varias mejoras en relación a las medidas de control respecto de la fuente. Entre ellas, en el área de la construcción, se puede observar con claridad, por ejemplo, que la humectación aplicada a las mismas herramientas ha producido, digamos, reducción en la emisión de polvo, como ustedes pueden ver aquí en el corte de bloque. Ya, también, también se puede, lo hemos encontrado en el dimensionamiento de placas de cuarzo y en otros elementos donde también es importante señalar que el control se puede hacer a través de la humectación. En el lado derecho ustedes pueden ver que también tenemos la humectación más simple, como es previo al picado, que lo hacen, por ejemplo, todas las empresas que rompen pavimento, que le prestan servicio a las empresas sanitarias, pueden humectar previo a hacer, digamos, la perforación o el picado al pavimento. Y esto reduce de manera importante la exposición a polvo. Hay algunas actividades, obviamente, donde la humectación no es posible. Sin embargo, esto constituye una estrategia que puede ayudar en ciertas ocasiones a reducir las emisiones de polvo para el trabajador que ejecuta la tarea, así como también para los que están en su entorno. Una variación de eso también son los colectores de polvo, que también como carcasa se le pueden colocar a los esmeriles angulares, por ejemplo, las cuales en conjunto con una aspiradora pueden colectar el polvo que está en el ambiente. ¿Bien? Aquí hay que hacer especial mención a luego cómo colectamos este polvo que ha sido colectado, por ejemplo, en una aspiradora, cómo lo disponemos luego como un residuo. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos más que también se están utilizando con frecuencia, que son los cañones humidificadores que sirven para grandes áreas donde se requiere controlar el polvo. Esto se ha venido a introducir más bien empujado por las restricciones medioambientales. Sin embargo, constituyen una estrategia que beneficia obviamente a los trabajadores, por ejemplo, a los muestreros que tienen que ingresar a las áreas o incluso a los operadores de maquinaria pesada. ¿Ya? En minería también hemos visto grandes avances en humectación de los caminos de acarreo, por ejemplo, incluso arcos para mojar, mojar la carga, digamos, de los CAEX. También incluso sistemas automatizados donde no es solo el camión aljibe o el camión regador el que va humidificando el camino, sino también sistemas de aspersores que permiten mantener el camino, digamos, con cierta humedad. Sin embargo, hay que decir de que esto depende mucho de las condiciones ambientales. Cuando la temperatura es muy alta en verano, por ejemplo, claro, esta medida cuesta mantener la eficacia. Sin embargo, es una estrategia que ha dado resultados para reducir las emisiones ambientales. ¿Ya? Y acá nos encontramos con otras dos tipos de estrategias. Uno, lo que es el vaciado y el llenado de saco. Aquí tenemos un problema que principalmente deriva del el desplazamiento de aire, ¿no es cierto? Cuando se está vaciando un saco, el aire que estaba contenido en ese recipiente, en el fondo es reemplazado por el polvo que se está vaciando del saco y eso genera una nube de polvo que llega hacia el trabajador. Bueno, aquí hay varias estrategias, ¿no es cierto? La extracción, también mantener este vaciado de una manera más lenta, hacer mezclas previas. Hay estrategias, pero la extracción, sin lugar a duda, es una estrategia que además permite recuperar el polvo, que puede ser una materia prima o puede ser un insumo, y luego reincorporarlo al proceso. ¿Ya? Y las tres fotos que ustedes tienen hacia el lado derecho son las labores de limpieza. Y aquí sí le puse el tablero para que ustedes revisen, porque toda empresa, independiente del rubro en el cual, digamos, se desempeñe, tiene labores de limpieza. Y esto es frecuente. Y las labores de limpieza generales, no de limpieza industrial, pueden hacerse a través de aspirado,
pueden hacerse a través de estas barredoras manuales que cada día son más frecuentes y en el entorno de las plantas o las bodegas a través de barredoras industriales eléctricas que nos permiten colectar el polvo. Aquí quiero pedirles que ustedes luego revisen sus métodos de limpieza y se pregunten entonces qué hacemos luego con el polvo que ha sido colectado a través de estos métodos. ¿De qué manera se dispone? Si se dispone en un contenedor, si se dispone en bolsa, porque hay que dejar claro que el residuo generado que contiene sílice es un residuo peligroso y tiene regulación asociada. Entonces es algo que tenemos que revisar. Y los sistemas de extracción clásicos. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla ustedes pueden ver los elementos clásicos de un sistema donde he destacado en un círculo el elemento que es el que nosotros podemos de alguna manera modificar para generar, digamos, una mayor eficiencia, que es la captación o lo que conocemos como la campana. En este sentido, podemos ver en la mitad de la lámina que nos encontramos con una extracción de tipo flexible. Aquí, por ejemplo, muchas empresas tienen implementado estos sistemas de extracción flexible, principalmente los talleres de mantención, los laboratorios incluso. Sin embargo, hay que tener claro de que estos sistemas de extracción tienen eficiencias que dependen de ciertas variables. Y aquí les marqué un triangulito ahí en puntito celeste para que ustedes tengan atención a lo siguiente. Esta captación tiene un diámetro, ¿no es cierto? Tiene un círculo ahí que nosotros podemos observar de donde sale el aire. Bueno, esta captación tiene un alcance efectivo que es equivalente al diámetro de la captación que estamos observando. Por lo tanto, si ustedes tienen este sistema implementado en su empresa, tienen que preocuparse de que la captación del sistema flexible no esté más lejos que la distancia equivalente a un diámetro. Si está más lejos, pierde efectividad y por lo tanto tenemos implementado un sistema que no va a lograr captar el polvo que nosotros estamos generando a través de un corte como en este caso, ¿ya? El otro elemento que también, por ejemplo, en los laboratorios donde se hace, digamos, la preparación mecánica de muestras, por ejemplo, tenemos campanas como la que están mostrando al lado derecho, donde podemos observar que les puse ahí un rectángulo con unas líneas punteadas amarillas. La eficiencia de estos sistemas depende de qué tanto yo pueda encerrar el foco de emisión. Y entonces ahí podemos observar que la ventana de guillotina de esta campana está parcialmente cerrada y nos deja esa pequeña área para que podamos meter las manos y trabajar adentro. En ese caso, este sistema va a tener una determinada eficiencia, ¿no es cierto? Pero en la medida que nosotros vayamos subiendo la guillotina, el área compuesta, esta área compuesta por la línea punteada amarilla, se va a ir agrandando, ¿no es cierto? En la medida que vayamos subiendo esta ventana. Si no tenemos esta ventana de guillotina, esta cortina, no va a, va a tener toda el área de la campana. Bueno, cada vez que nosotros tenemos un sistema de este tipo, mientras más grande sea el área, menos eficiencia va a tener para captar el polvo que nosotros podamos generar en el interior. Entonces, a esto le conocemos como el área de flujo, que es el área perpendicular y que está frente al trabajador cuando se pone frente a la campana. Entonces, yo les pido que ustedes revisen estos dos elementos si ustedes los tienen instalados en su empresa. Pues bien, una vez que nosotros hemos revisado algunos elementos ya del sistema de gestión para lograr, en el fondo, controlar la exposición a sílice, ¿ya? Nosotros quiero contarles que nosotros hemos estado asesorando a las empresas en este tiempo en que no es factible hacer evaluaciones en terreno y hemos ido revisando cada uno de estos elementos. Y efectivamente hay bastante desarrollo en lo que dice relación con la planificación y ejecución. Sin embargo, a partir de la evaluación del sistema, nos encontramos de que año a año en los sistemas de gestión o las empresas repiten la planificación y el nivel de riesgo que nosotros encontramos entre una evaluación y otra no cambia. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no cambia? ¿Por qué si las empresas efectivamente tienen sistema de gestión, hacen inspecciones, hacen capacitación, hacen evaluaciones cuantitativas, el nivel de riesgo no cambia? Bueno, principalmente
en lo que tiene que ver con la gestión, nos encontramos que la evaluación del sistema es muy débil. ¿En qué sentido? En que la revisión del sistema no profundiza principalmente en los objetivos que este sistema tiene. Vuelvo a reiterar, los objetivos que ustedes planificaron probablemente en la portada de su sistema de gestión, objetivos específicos donde declararon capacitar, evaluar, reducir las fuentes de exposición. Posteriormente, no hay al final de un año, por ejemplo, una revisión del cumplimiento de esos objetivos. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes una revisión? Bueno, aquí hemos señalado dos elementos, ¿no es cierto? Las auditorías. Las auditorías pueden ser internas. La puede realizar el comité paritario, la puede realizar el departamento de prevención de riesgo, un área de calidad de la empresa, incluso aquellas organizaciones que tienen diferentes sucursales pueden efectuar auditorías cruzadas con otro contrato o auditorías cruzadas con diferentes sucursales. Eso les permite a ustedes autorrevisarse. También pueden solicitar una auditoría externa, un organismo especializado. Incluso nosotros también hemos participado dentro de equipos de trabajo para auditar, digamos, los sistemas de gestión de las empresas. Ahora, ¿qué debieran revisar? Debieran revisar, obviamente, el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión o plan de gestión, el cronograma de implementación y los diferentes planes que debieran tener, como por ejemplo, el plan de evaluaciones cuantitativas, el plan de vigilancia de la salud, el plan de capacitación, el plan de implementación de medidas de control. Y el cumplimiento, digamos, obviamente en salud, de no tener trabajadores alterados con avance de daño o con mantención del daño. Una vez que ustedes han hecho esta revisión, que llamamos auditoría o revisión, entonces es importante preparar los resultados y vaciarlos en un documento para evidenciar el cumplimiento de la gestión. Y aquí nos encontramos entonces con un análisis de los resultados de la gestión. Y aquí es importante que la preparación de este informe, reporte o una presentación pueda ser consensuada y tenga la participación de todos los involucrados en la gestión. Es importante incluir en este reporte el nivel de cumplimiento de los objetivos, ¿no es cierto? Incluir todos los avances que se han logrado con respecto al año anterior. No debiera ocurrir de que año a año estamos haciendo lo mismo. También es importante incluir todas las desviaciones que encontramos este año y que queremos mejorar al año siguiente. Luego de eso, preparamos una reunión con las partes interesadas, las mismas que han participado, digamos, en el diseño del sistema, y les mostramos estos resultados. Es bueno también considerar la publicación en los medios internos, ¿no es cierto? Si la empresa tiene, por ejemplo, murales, tiene revistas internas digamos, un correo electrónico masivo donde se comuniquen los temas importantes o utiliza la estrategia de un brief al inicio de la jornada, si tiene página web, si tiene redes sociales internas. Bueno, difundir los resultados, porque si lo hemos hecho bien, entonces hay que contarle a todos los trabajadores que estamos trabajando para evitar que ellos se expongan y que ha dado buenos resultados. Finalmente, lo que hay que hacer entonces es modificar este sistema de gestión producto de las brechas encontradas para que al año siguiente tengamos mejores resultados y podamos demostrar trazabilidad respecto del avance que hemos tenido y el mejoramiento continuo, que finalmente es lo que buscan estos sistemas de gestión. Pues bien, hemos revisado varios elementos que componen la gestión para el control de la exposición a sílice. El protocolo hoy día establece una serie de instrucciones para lograr el control de la exposición. Sin embargo, una estrategia efectiva es ordenar la información y planificar previamente a la exposición para evitar de que cuando esto ocurra, entonces el trabajador resulte con concentraciones mayores a las esperadas. Para ello, nosotros les ofrecemos la posibilidad de ampliar la información que hoy día hemos conversado. Revisemos cada uno de esos elementos. Revisemos el plan de evaluaciones cuantitativas, cuántos informes tienen, cómo han gestionado esos informes técnicos,
¿Cómo han aplicado las medidas de control? ¿La capacitación ha sido una herramienta efectiva para reducir la exposición? Si ustedes quieren conversar sobre este tema en un contexto de asesoría, entonces los invito a que ustedes nos escriban, dependiendo de dónde estén ubicados, en la zona norte, centro y sur, al correo asesoría remota norte, asesoría remota centro o asesoría remota sur, y revisemos. Revisemos en un clima de confianza. Saquemos a la luz todas aquellas desviaciones y preparémonos tanto para una fiscalización de la autoridad como para garantizar de que como organización nos estamos haciendo a cargo del riesgo. Nosotros estamos disponibles, somos más de 50 especialistas a lo largo de todo el país para revisar sus sistemas de gestión y poder hacer un aporte efectivo a la empresa para reducir la exposición a sílice. Muchas gracias. Bien, hemos finalizado tu exposición. Muchas gracias, Cecilia, por tu exposición. Ahora vamos a dar paso a la ronda de consultas, de preguntas. Son muchas preguntas, así que voy a seleccionar yo algunas. Pero igual, ¿cierto? Con esta asesoría remota, los que queden con dudas van a poder tener una nueva oportunidad de hacer consultas. Vamos, Claudio hizo una pregunta. Dice, bueno, excelente presentación. ¿Cuál es la participación directa de un comité paritario en el protocolo? Si lo puedes orientar a ese respecto. Ya, el comité paritario es un organismo muy importante dentro de las empresas. Si ustedes consideran que el comité paritario contempla dos partes, ¿no es cierto? Hay representantes del empleador y representantes de los trabajadores que se juntan en una mesa a conversar sobre los temas de seguridad y salud. Es una instancia participativa definida por ley que nos permite gestionar de manera adecuada el control del riesgo, entre otras materias que el comité puede ver. Por ejemplo, el comité paritario puede participar a través del plan de inspecciones que normalmente ellos ejecutan en hacer inspecciones de los elementos de protección personal. Una de sus actividades podría ser recorrer las instalaciones y verificar el uso de la protección respiratoria en las áreas de trabajo. Verificar el estado de la protección respiratoria. El comité paritario también podría hacer actividades de capacitación. Eso tiene mucho valor porque estamos hablando de que la capacitación se hace entre pares. No es un jefe o el experto el que está capacitando al trabajador, sino que es su propio compañero de trabajo el que le está diciendo cuál es la manera correcta de, por ejemplo, utilizar la protección respiratoria o realizar una determinada tarea. Gracias, Cecilia. Otra consulta de José. Dice, una empresa con menos de 50 trabajadores, ¿cómo lo hago para abordar el programa preventivo de SIS? ¿Qué le puedes aconsejar tú en ese caso? Bueno, en el caso, el protocolo no establece obligación de implementar el sistema de gestión de la OIT para empresas de menos de 50 trabajadores. Sin embargo, las empresas sí deben gestionar el riesgo. Entonces, el ordenamiento que propone el modelo de la OIT es un ordenamiento que es efectivo y que permite a las empresas gestionar de manera adecuada el riesgo. La única diferencia entre un plan de gestión de riesgo por exposición a sílice y el sistema es la implementación de la política, que es el elemento número uno. Pero los demás elementos, como organizar, en el caso de una empresa con menos de 50 trabajadores, organizar en base a su organigrama, luego revisar el proceso llevándolo a un diagrama de flujo, luego estableciendo un registro de peligros y gestionando las evaluaciones y finalmente haciendo una revisión una vez al año, permite a una empresa de cualquier tamaño de trabajadores, digamos, hacer una gestión efectiva respecto del riesgo. Gracias, Cecilia. Tengo otra consulta acá. Dice, mi empresa es contratista y no tiene injerencia sobre las fuentes de emisión. Por lo tanto, ¿cómo puede implementar medidas técnicas? ¿Qué acciones de control puede seguir? Bueno, el tema de la ley de subcontratación, digamos, y de la relación que existe entre las empresas contratistas y las empresas principales, sigue siendo hoy día un tema en el que la verdad es que estamos al debe.
al debe, porque efectivamente, si ustedes revisan lo que señala la ley de subcontratación y sus reglamentos, la fuente de exposición respecto de su control es responsabilidad de la empresa principal. Por lo tanto, las obligaciones que tiene la empresa contratista es de informar, primero, las condiciones de exposición y, en segundo lugar, el es establecer una, en la medida de lo posible, digamos, porque esto no está establecido como obligación, pero es conveniente, mesas de trabajo con la empresa principal de manera de reducir, en el fondo, las condiciones de exposición o cambiar, de alguna manera, los métodos de trabajo para reducir la exposición. Por ejemplo, un clásico es las limpiezas industriales, donde nosotros cada vez que hemos medido nos hemos encontrado con altas concentraciones de exposición a sílice. Sin embargo, uno revisa la gestión y entonces lo que se debe hacer es acercar posiciones entre la empresa principal y la empresa contratista para incorporar incluso en las licitaciones de los contratos esta gestión del riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador con pala y carretilla esté recogiendo un derrame a que en el otro extremo, por ejemplo, estemos utilizando un camión aspirador. Y eso se define en el diseño del contrato. Por lo tanto, ahí la invitación es a que tanto empresas principales como empresas contratistas en el fondo trabajen en conjunto la gestión del riesgo, sin dejar de lado que la responsabilidad legal respecto del control sigue siendo de la empresa principal. Gracias, Cecilia. Una más, porque ya estamos cerca de la hora de término. Dice el anónimo, dice, ¿se puede considerar válida la difusión del protocolo de sílice en las charlas de 5 minutos? Bueno, como en algún minuto se lo mencioné en el punto de capacitación, es importante decir de que la capacitación debe ser coherente. Entonces, si ustedes se fijan, hoy día nosotros estamos conversando alrededor de una hora de varios elementos. Cuando uno explica el protocolo de sílice, la verdad es que es bien poco probable que uno pueda explicar el contenido, las evaluaciones ambientales, la vigilancia de la salud, sus objetivos, sus responsabilidades en 5 minutos. Por lo tanto, ahí yo invito a los colegas a que incluso ellos pueden hacer ensayos, en el fondo, revisando cuánto se demoran efectivamente en explicar cada uno de los temas para que el diseño de la capacitación sea coherente en relación a la profundidad del contenido con respecto al tiempo que se utiliza para ello. Gracias, Cecilia. Vamos a la última. Dice, ¿a quién le corresponde la elaboración del mapa de riesgos? Bueno, el mapa de riesgos también es algo que le corresponde la elaboración a la empresa, digamos, que es dueña del riesgo, ¿no es cierto? Como lo señalábamos antes. Ahora, es importante aquí... ¿Perdón? El mapa de riesgo le corresponde a quien es dueño del riesgo. Ahora, es importante señalar que aquellas empresas, por ejemplo, cuando hay contratistas y hay empresas que, si bien es cierto, no son dueñas de las fuentes, pero ingresan a esas áreas donde hay fuentes de exposición, ahí es importante que la empresa principal provea los mapas de riesgo como lo hacen muchas faenas mineras, por ejemplo. Pero las empresas contratistas, a su vez, pueden, si bien es cierto, como se mueven en distintas áreas, pueden no necesariamente tener un mapa de riesgo, sin embargo, pueden tener listas o diagramas donde ellos sepan que si van a ir a un determinado nivel de una mina o se van a acercar a un determinado lugar de una planta, por ejemplo, la planta de Chacao, entonces las concentraciones en esas áreas tienen determinados niveles. Rango es bueno considerar, ¿ya? Porque esa información permite gestionar adecuadamente tanto los elementos de protección personal como los medios de control de la fuente. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Felicitaciones. Estamos llegando al final. Como les decía, todas las dudas que queden, tienen la oportunidad de tomar esta asesoría remota y aclararla. Hemos llegado al final del evento de hoy. Queremos agradecer su participación y dejarlos invitados a que nos sigan en las redes sociales o ingresen a la página de Mundo H, sección evento, y ahí se pueden enterar de todas las actividades que hemos preparado o pueden también revivir algunos de los eventos que se han ido dando. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos ustedes y nos vemos pronto en un nuevo evento. Gracias.